tengo mi trabajo y nada de qué preocuparme. Otra vez frunciendo. Oye, amigo, ¿dónde puedo conseguir algo de comida? En la taberna. Tenemos una taberna y un hospital en nuestra base. ¿Cómo en el ejército? No, ¿cómo en el ejército? ¡Esto es el ejército! Estamos poniendo orden en este maldito caos. ¿Y quién eres tú? Nadie en particular. ¿Acaso importa? Siempre importa. Soy alguien diferente a quien fui. Así que eres filósofo. Ve con Carl. A él le gustan esas idioteces. No esperaba que regresaras. Bueno, aquí estoy. Recapitulemos. Yo entrego el Lázaro y tú me dejas llegar a la central, ¿cierto? Creo que habíamos acordado eso, así que sí. La respuesta es sí. La oferta sigue en pie. Si me ayudas, te ayudaré a llegar al centro. Me alegra que estemos de acuerdo, porque encontré el Lázaro. Cielos, tenía razón. Podías abrir puertas que nosotros no. ¿Dónde está la escoria que lo tenía? En Meatpacking Square. No lo dejaste ir, ¿verdad? Podría ser el asesino. Lo tenía una niña de unos 10 años. Ella no lo mató, solo saqueó el cadáver. Detente, seguiremos después. Déjanos. Hice lo que querías. Ahora, déjame llegar al centro. No tengo el rango necesario para abrir el túnel a la central, peregrino. Tengo órdenes de encontrar al asesino. ¡Eros, lo prometiste! Relájate, peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, toma esto. Una muestra de gratitud. Eros, tengo que ir al centro. ¿Lo entiendes? Buscas a alguien, ¿cierto? Yo también quiero ir a la central. Mi esposa y mis hijos están ahí, y no puedo protegerlos porque estoy atrapado aquí. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino, ¿está claro? Puedes ayudarme. O esperar hasta que lo encuentre yo mismo. Veo rastros de sangre en las cuchillas del Lázaro. Lucas logró herir a su asesino antes de morir. El maldito debe tener un tajo muy feo. Si lo encuentras, no solo me ayudarás a mí, tú también te beneficiarás. Ay, bien. ¿Tienes sospechosos? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. La gente del bazar es sencilla. ¿Por qué se arriesgarían a desafiarte? Por eso quiero descubrir la verdad. Antes de que los de arriba nos ordenen usar la fuerza. Además, las apariencias engañan. Quieren eliminarnos. Creen que la anarquía es la clave para construir un nuevo mundo. Bueno, hay mucha anarquía estos días. Carl es un falso moralizador que les lava el cerebro a los demás con hábiles discursos. Dice que todos somos iguales, pero eso es mentira. No se puede ser líder e igual al mismo tiempo. Encontraré al asesino de Lucas. Espléndido. Ese es tu boleto al centro. Regresa al bazar. ¿Algo más que debas saber antes de ir? De hecho, sí. Pero es totalmente secreto. Ni una palabra de esto puede salir. ¿Suena serio? Quien mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Le arrancó el tatuaje del maldito brazo. ¿Cortaron su cadáver? Eso es demasiado retorcido. En serio, si los muchachos se enteraran de que Lucas fue profanado así, perderían la cabeza. Y sería una guerra total. Te lo digo porque si encuentras ese pequeño trofeo, habrás encontrado al enfermo que mató a Lucas. Entendido. Ya me voy. Deberíamos haberlo hecho hace semanas. Buen día, ciudadano. ¿Vivo?
Hace meses que no veo a mis hijos por este ridículo bloqueo de... Aaron quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Quiere que haga su trabajo sucio? Bueno, no me extraña. Me dijo que empezara por el bazar, pero me rehusé. Ah, me lo imaginaba. Los pacificadores y el bazar se detestan. Solo dos personas importan en el bazar. Uno es ese predicador exagerado, Carl. Eso lo sé. ¿Quién más está allí? Sophie, su mano derecha, se entiende con las almas más rebeldes del bazar. Entonces lo ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos de Joe, pero tiene miedo de los pacificadores. Bueno, yo hablaré con Sophie. Tú busca a Carl, a menos que prefieras a la chica. Sophie no es mi tipo, honestamente. ¿Y obstinada? Vaya, ya verás. Ahí dice que al final ella tenía los... Está. ¡Qué extraño! ¡Echa un vistazo! ¿Necesitas algo? ¡Sí! Siempre hace falta.